Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria Craft con Archie y la Maus. Y bueno chicos, van a ver que tengo un montón de semillas en el inventario y cosas que no necesito, pero aparte de las semillas, vamos a hacer muchas cosas en el capítulo de hoy. Las semillas las tengo porque tenía el ¿Te haya crecido? Bueno. Ah no, le falta, es como el estadio anteúltimo. Bueno, el tema, le pasé una mano a las semillas, al huerto este que tenía desde semillas del Witcher, y porque estaba que ya quedaba asco. El tema es que no le di a las mandrágoras, como salen bichos de las mandrágoras que chillan. Hay una por ahí abajo que no voy a matar porque es molesto y ya va a despawnear, o supongo que no sé. Lo voy a dejar ahí abajo porque estuve matando hasta recién como 70 mandrágoras y... de abajo, ¿vale? Nada más que eso. Conseguí craftear otra vez el pico este. Y nada más, metí cosas que no iba a necesitar en el episodio de hoy dentro de la mochila. O bueno, sí, esto lo voy a necesitar, pero metí cosas dentro de la mochila que no iba a utilizar. Voy a sacar esto por el simple hecho de que quiero que se me recupere la armadura, que hoy vamos a tener un combate fino, y ya tuve un combate fino, y los pantalones, como tienen espinas, me los revientan bastante. Voy a ponerme esto y esto, y lo que voy a hacer va a ser algo tal que así y así, ¿vale? Supongo que los dos yunques, si los pongo aquí y aquí, me irán de a poco regenerando la armadura. El tema, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, poner todas las semillas para empezar del Witchery aquí, no, aquí no, en el de al lado aquí. Y les voy a mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes que nada, ¿esto ya no me entra? ¿O no tengo? El tema de los espacios... Se me está yendo un poco de las manos, ¿saben? Porque... Si bien a principio de temporada pensé que esto iba a bastar, iba a ser suficiente, la verdad se me fue un poquito de las manos. Por ejemplo, esta semilla ya no sé. Esto es semilla sin más. Voy a poner esto aquí y listo. Las bolas de nieve importantísimas en realidad. Porque... como yo le había encontrado una explicación a las bolas de nieve. Las bolas de nieve son el resultado, y las voy a transformar en bloque. Del aspecto de los sueños del Witcher. Esto me lo había quedado pensando. Resulta que para ir al mundo de los sueños de forma segura y normal hay que hacer un portal hecho de bloques de nieve, cosa que no sabía, más una infusión a uno mismo y un montón de cosas que la verdad están bastante interesantes, pero no deja de vincular la nieve del mundo de los sueños al mod. Ahora sí, vamos a meternos de lleno dentro del capítulo. De lleno dentro del capítulo nada, porque yo toqué algo aquí que les tenía que mostrar y espero que haberlo dejado haciendo. Sí, lo dejé haciéndose. He hecho un círculo de cada uno aquí y los he estado multiplicando. Se me pasó un poquito la mano. ya que estoy multiplicando los círculos mágicos para hacer rituales bastante. Y esto me está dando la oportunidad, lástima que se stackean de a 16. Los estoy multiplicando para poder hacer todos los rituales. Espero llenar esta línea de acá abajo, por lo menos, de círculos de rituales. Y nada, ahí dejarlo trabajando, ir, venir durante este episodio. Voy a tener bastantes círculos de rituales ya hechos. Puse dos, hoy vamos a hacer dos rituales, los cuales uno es muy útil y otro a esta altura de la serie ya no es útil, pero... Va, en realidad sí, porque todo lo que no sea multiplicar, saben chicos que a mí la obtención de electrones hace que tenga que darle una vuelta a la casa cada vez, porque la lava, se llenan los cubos, tengo que encontrar una forma mejor en el Enderío para desechar los cubos. Ah, vale, tengo un murciélago. Vale, hay mucho bicho. Un lagazo. Vale, hay mucho bicho dando. ¿Y esta pelota? Bloodshell Charge. Vale. Hay que andar un poco con el inventario desocupado.
en el mundo me he estado dando cuenta porque me dejan cosas estos bichos que a muy malas son ítems y como no sé cuánto tiempo voy a pasar, va que queda de serie, prefiero guardármelo. Hay muchas cosas que faltan hacer, hay mods que todavía no nos hemos metido. Después del Witchery va a seguir el Blood Magic y después de Blood Magic quiero, como ya toqué el inicio de los mods, prefiero centrarme ahora en esta etapa de la serie en completarlos minuciosamente, como hice con el Abrisa, el Crash Cake. No nos queda nada más por tocar, va todo lo que quería tocar en la serie del mod, ya lo toqué, así que tengo la conciencia limpia. Es más, hemos avanzado más de lo que había en el tutorial, porque en el tutorial que yo vi, que fue hecho en el 2003, no, 2014 creo, no se llegaba a la dimensión gris. Quiero ver, hubiese sido mejor si iba por el camino que hice yo, ¿saben? Me maté haciendo un camino para poder entrar al pueblo fácilmente y ahora la acabo de cagar. Voy a hacerme un parkourcito. Vale, vamos por el lugar que tenemos que ir. ¿Les parece bien? Tengo que subir a esa montaña de ahí y para hacerlo tengo que pegar toda la vuelta. Lo cual está bien porque utilizo el camino que me hice para mí, ¿saben? Pero tiene dos grandes y hermosos de diferencia. El tema, voy a necesitar una cuerda después, voy a tener que volver a la casa, pero como tengo que volver sí o sí, mucho no importa. Esta tengo una infusión ahí arriba, hecha un ritual preparado ahí arriba, porque yo dije, espérenme que si no me lío, que aquí tengo que pegar tres vueltas locas, que siempre me pierdo. Yo había encontrado un caminito, pero ahora no lo encuentro. Y vaya a saber uno por dónde dije yo. Ah, por aquí. Como antes iba con el doble salto. Por aquí, sí, en efecto. Por aquí. Aquí, por aquí. Ustedes fíjense la vuelta que hay que pegar. Aquí están todos los aldeanos. Como no hay puertas de un lado de la aldea, los aldeanos no llegan. Ah, sí, ya están llegando. Mira, ahí hay uno. Hay uno. Y aquí adentro hay unos pero durmiendo, vale. Está bien. Hoy debe de ser de noche, creo, ¿no? ¿Tendré visión nocturna? Sí, tengo visión nocturna. Vale. Pego la vuelta por aquí. Subo aquí. Esto es clandestino porque lo pueden hacer los aldeanos también. Vale. Aquí es. Vale, voy a matar a estos dos bichos. Porque si no me joden el ritual. No, no quiero caer porque sería volver a empezar con todo esto y no quiero. Es de noche, así que es un poco jodido hacer esto de noche. Porque donde uno de los bichos me la caspie, me voy a caspiar mucho, ¿saben? Supuestamente el ritual que tengo las cosas dentro del cofre para hacerlo, este es el cofre. Estos pájaros me dan un lag, macho. A ver. Sube. Te diste contra el techo. Vale, el tema. Aquí tengo las cosas para hacer el ritual. El ritual es para subir los ores que están debajo a la parte de arriba. Y yo dije, necesito un lugar con bastante piedra para que por lo menos me sea útil el ritual. Así que dije, mucha piedra, montaña que tiene piedra por encima de las capas que tiene que tener piedra, por ahí tiene también hierro, así que está bien. Esto supuestamente sube el hierro, se necesita un ligote de hierro, una perla de Enderman, un vapor de diamante, un polvo de Blaze y una piedra armonizada. Y en el libro de rituales, es el ritual de la página número 20, ¿vale? Es el rito de transposición. Aquí tienen, si quieren hacer una captura de pantalla, eleva el hierro a la superficie. No sé si es esta superficie o la superficie de abajo, pero ya lo veremos. No sé si esto tiene que estar totalmente vacío. La piedra armonizada en estos rituales es la que aporta la energía. Así que hacemos así y ahora le damos clic derecho.
¿Vale? Se empiezan a consumir las cosas lento, pero seguro. ¿Vale? Y uno más. Nos devuelve la Tane de Stone. No voy a salir del círculo por si las moscas. ¿Quieren que les diga qué creo que es lo que está pasando? Que lo puede estar elevando abajo. A ver. Consumió las cosas. Me descargó la Tune de Stone. Pero bueno. ¿Y el hierro, macho? Cuando un mod te tima. Espera. Recién acabo de ver. No. Vale. Ok. O está bugueado o hice algo mal. Supuestamente esto elevaba el hierro a la superficie, me gastó los materiales, así que nada, lo probaré fuera de cámara otra vez, quería probarlo con ustedes, pero bueno, timado, en la primera parte del episodio ya fui timado, espero que en la segunda no pase lo mismo, me voy a tirar. Uy. Safe. Vale. El tema, no quiero ir por el agua, no quiero ir por el agua, no quiero ir por el agua, gracias. Tendría que sacar toda esta agua de acá porque es lo que más me da, me pega los pequeños lagazos. Tal vez en la grabación no se sienta tanto, pero te juro, Juana, que tengo que yo lo siento, ¿vale? Es un chiste. Bueno, vamos a la siguiente parte de la grabación, en la cual yo me meto aquí, me meto por aquí. Doblo y saco el círculo que ya debió de haberse multiplicado por yo haber intentado entrar a la aldea bastante. Ese círculo pequeño, así que cuesta supuestamente menos que los otros círculos. Ah, no, mira, me hizo 6. Vamos a hacer el mediano rojo. Y con esto ya tendría, con uno más, ya tendría multiplicados todos los círculos. Voy a dejar cosas porque una cosa bastante interesante de haber ido para allá es que como maté criaturas de por medio, me dieron un montón de cosas. Así que, es lo bueno de estar a la vanguardia. Bueno, el tema es que necesito todo esto y una cuerda. ¿Vale? Ahora les voy a mostrar. En la última parte del episodio, ¿vale? Voy a hacer una cosita con los Hobgoblins. Con los Hobgoblins que tenía que hacer en el episodio anterior, pero como desaparecieron, lo voy a tener que volver a hacer. No, este bicho tiene mucha vida y una armadura que te cagas, así que escucho fuego. Me piro antes de que vuelva a tirar. Tú te mueres, ¿vale? Y seguimos nuestro camino. El tema es que como con esta armadura no sé cuándo es de día y cuándo es de noche. Salgo más de noche y bueno, pasa lo que pasa, hay mucho bicho. Saltamos por aquí, venimos por aquí y aquí tenemos el hábitat que le hicimos a las lechuzas. Y ahora supuestamente tenía 3, son 1, 2 y 3. Después me voy a llevar una, pero hoy hay que multiplicarlas, así que uno para ti y otro para. Esperen que tengo que darle después con el clic, vale, para que vayan a aparearse, vale, muévete ahí para que tengan cría estos bichos. Uno tiene que acercarlos porque si no el bicho no te vale. Vale, ahí van. Supuestamente están haciendo. Ah, hicieron un bebé. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se para. Se para. Separado, sí. Y ahora el bebé
que está aquí, le tengo que amastrar, ¿vale? ¿Vale? Supuestamente está amastrado, ¿vale? Ahí está, amastrado. Y ese es nuestro nuevo integrante de la familia. Esperen que quiero que este se siente. O por lo menos que baje. Bueno, los dos se van a quedar volando indefinidamente. Bueno, bastante interesante. No sé qué van a hacer, pero bueno. Ya tengo cuatro. Con esto vamos a multiplicarlos, pero aún no. Esperen que voy a subir porque quiero multiplicar sapos. Que están en la parte de arriba. Tengo que tapar esos agujeros. Definitivamente tengo que tapar esos agujeros. Vale, saltamos por aquí. Un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y estamos en la segunda planta. En la segunda planta yo tenía a las ranas. Estas no son. Ahora el tema está en cómo llevo yo a las ranas sin molestar a las plantas, porque hay unas plantas de aquel lado. Vale, tengo una idea. Voy a poner un bloque aquí y salto por aquí. ¿Ven? Es difícil llegar al otro extremo. Ha salido una jefa de aquí. Joder. Es un problema porque a veces te atacan aunque sean mobs buenos. Vale, y aquí están las ranas. Hola, señoras ranas. Habían cuatro. Ahora entiendo. Vale, habían cuatro sapos o ranas. Y aquí hay tres. ¿Está cambiado de color? Vale, tengo una verde, roja. Una verde, una roja. Y creo que esto es gris. Bueno, pantano. Estas se multiplican con carne de zombie. Quiero tener muchas de estas, ¿vale? Porque estas después... Vale, creo que comían carne de zombie, sí. Ah, ya salió una de no sé dónde. Bueno. Vale. Y vale. No sé si bajó. Oh. Ah, esta se buguea. Bueno, el tema. Toma. Creo... Sí, comían carne de zombie, pero... No sé si se multiplican con carne de zombie, eh. Lo que no quiero comer yo... Vale, esta comió. A ver si acerco esta con esta. Si hacen un micro sapo. ¿No? ¿No hacen sapitos? Vale, me parece que les diría que se queden quietas. Si no quiero que se queden quietas. Vale. 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 Y... Esta. Esta. Y esta. Ah... ¡Hay un sapito acá! ¡Ay, qué lindo! Y esta me dieron un sapito rojo. Creo que es por genes dominantes. Aquí está, es dominante el verde. Vale, y ahora para que se queden quietas tengo que hacer así. 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 Para que se queden quietas tienen que estar como sentadas, ¿vale? Esta está sentada. Y esta sentada. Y están los nenes, los chiquitos, los bonitos. Que creo que hay que amastrarlos. Vale, esta ya me vio. Están lindos los chiquitos, ¿eh? Vale. Y ahora esta que está aquí... No. Vale. Y creo que este ya viene... No, no quiero que este salga, ¿saben? Vale, voy a dar el último de carne de zombie. ¿Vale? Ahí está, sentado. Y este también te quiero sentado. Vale. Aquí. Bueno. El tema. Vamos a quitar este de la puerta. ¿Vale? Y vamos a con la siguiente parte del episodio, que es el otro ritual. Que es el ritual... de un familiar. Vamos a agarrar una lechuza X, que va a ser esta que se quedó aquí volando.
Y vamos a salir por una de las puertas laterales. No, vamos a salir por adelante. ¿Vale? Me la tengo que llevar así. Joder. Esto va a costar, ¿eh? A ver, ven. Ahí creo que vuelas. ¿Está para volar? Sí. Está para volar. Sígueme. Listo. No, un go no. Estas cosas. Vale, no quiero que me lo mate ningún bicho. Porque este es importante, ¿saben? Este debe ser el único bicho importante de toda la serie. Porque con este voy a poder hacer más y más cosas. Y bueno, es como... Este va a ser un punto bisagra en toda la serie, ¿vale? Este búho. Ahora les voy a explicar por qué, pero... Va a molar. Va a molar o va a terminar en mi muerte. Cosa que la mitad de las cosas en este Minecraft terminan así. Hay mucho bicho volador. El tema. Tuve que poner otro... Uy, otro altar aquí. Porque no... Vale, aquí. Hay algo explotando. Vale, ven aquí. Quiero que te quedes quieto. Aquí y quédate quieto. Bien. El tema. Supuestamente este ya se queda quieto porque tiene los pisitos separados. Bien. Tuve que poner una mesa ritual. Esta mesa de ritual tiene 3.385 de poder del altar. Creo que necesito una cantidad parecida. Liga a una persona que esté dentro del círculo de una criatura. Crea un piedra al camino. Ahí está. Necesito... ¡Ay, la! 8.000 de poder del altar. Y este tiene 3.300. Porque faltan árboles. Vale. Vale. Voy a tener que empezar a plantar. No me esperaba... Sí, tengo el... Tengo... Vale, esperen un minutito, Que tengo el... Tengo la poción esta que crea retoño. Por ahí llegamos a los 8.000. Voy a tener que apurar un poquito. Pero por ahí llegamos a los 8.000 y pico de poder del altar hoy. Espero, porque este es un paso fundamentalísimo. No quería poner el ritual en la parte de atrás de mi casa, que llegamos más o menos mejor. Pero por ahí con el corazón del demonio cerca del altar, llegué más fácilmente, ¿vale? Voy a sacar un corazón del demonio y un montón de pociones de... para que crezca el sapling. También me voy a llevar saplings. Voy a llevarme esto. Voy a llevarme esto. Y voy a llevarme... bueno, esto también me voy a llevar. Y me voy a llevar la poción esa que al arrojarla salen árboles. Me voy a llevar saplings y polvo de hueso. Creo que con todo eso ya tendría que llegar. Tendría muchas de estas, pero baje de retoño me voy a llevar. Bueno, tengo tres nada más. Joder, es un problema. Vale, me llevo las tres. Espero que esto funcione. Llevo las tres y me voy a llevar saplings. Es un problema porque no contaba que fuese, que tuviese menos del requerido. Yo pensaba, al haber un bosque en la parte de atrás, quiero pensar que estos de roble oscuro, bueno, roble oscuro me va a dar más. Y bueno, jungla me va a dar más, mucho más. Así que me llevo los brotes de jungla. Y necesito también polvo de hueso. Que para polvo de hueso necesito huesos. Me llevo estos 34 y voy a dejar aquí los palos. Y me imagino que con todo esto llegaré a los 1000 del poder del altar. Sí, por favor. Pero va bien. O sea, vamos bien. Quédense que vamos bien, ¿vale?
Ahora solo hay que dejar en condiciones el lugar para llegar a la suficiente potencia del altar como para que pueda funcionar el ritual. Necesito 8.000 para empezar. El corazón de demonio es otro multiplicador, pero creo que no se pueden multiplicar a más de 10. Y ese es el problema fundamental. Vale, vamos a agarrar el corazón de demonio y voy a ver si se puede poner aquí arriba, ¿vale? Corazón de demonio. Y ahora tiene un poco más, sí, 3.500. Voy a poner aquí el primer... este. Voy a empezar por esto, ¿vale? Que supuestamente es lo más tocho. Vale, ahí está, un arbolito de jungla. Y esto me da... bueno, un 4.000 y pico, si vamos así... uno aquí... otro aquí... otro aquí... bueno, dos... va este, bien, va este. Lo bueno es que los árboles de jungla se pueden poner uno al lado del otro y van a aportar igual. Este es árbol de jungla, ¿no? Qué raro que estén creciendo chicos, ¿saben? Vale, este. Tal vez por la altura de la... ah, no, si hay que poner cuatro, uno al lado del otro para que crezcan alto. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, en efectín, vale, 5.900, ya casi, creo que con tres más, sí, más o menos, vale, igual voy a poner lo demás, otro árbol de jungla gigante, vale, y se me acabaron los brotes de árbol de jungla. Vale, el tema es que este tiene arriba eso. Por favor, se me ha caído uno justo para hacer... vale, ¿dónde está? La leche. Bueno, en realidad lo puedo plantar aquí abajo. Y tendría que funcionar. No, porque hay algo arriba. Vale, voy a subir por aquí. Pero... vale, tengo tierra. Bien, por aquí. El último de robo de jungla. Me imagino que lo podré poner aquí. Vale. Y cuatro. Y arriba no hay nada que moleste, así que... y 4, y aquí supuestamente tendré que... ah, en efectín. Ahora 6.000 y pico, no, no lo toma ya. Pero si tengo la artana también. Ah, por ahí no lo actualiza todavía. Vale, tengo otros brotes de árbol, así que no es problema. Voy a empezar a poner primero los retoños, que sé que crece rápido. Uno aquí, otro aquí en efectín y otro aquí, vale, 6.900, ya casi, ya estamos. Necesito entonces ahora no me traje brotes de árboles blancos. Bueno, pero tengo un hacha. Ah, me traje madera de cerro, vale. Que tal vez con esto podamos. Vale. A ver ahora. 7.070. Esto actualiza cada tanto. Me imagino que esta madera para esto debe ser mejor. Voy a hacer todo un recubrimiento a esta cosa. Tendría que hacérselo en plan para que quede bien todo desde arriba, así que
Estos después los voy a cambiar. 7400. Vamos que se puede, ¿eh? Vamos que se puede. Me quedan 12, no sé yo. Vale, 94.7. Vale. Y vale, y vale. Ahora, ahora. Creo que esto funciona, ¿eh? Rozando 7.580. 7.580. Voy a ir a buscar el resto de la madera de cerval que tengo en mi casa. Y me imagino que ya estará. O por ahí, y si me atrevo, los otros corazones de demonio por ahí aporten. Para un familiar necesitas bastante energía del altar. No tomé en cuenta eso. ¿Esto es un Farlander? Un Aladín. Aladito Aladín. Hola, señor. Vale, el tema es que a muchos no les gusta el morde de los Farlanders, pero a mí me mola eso que sea. Tener Endermans viviendo alrededor. Está bueno. Vale, corazoncito de demonio, corazoncito de demonio, corazonchito de demonio. No. Me llevo 4 y me llevo... bueno, hay madera, me llevo las hojas de cerval. Espero que esto funcione, porque si no, apaga y vámonos. Me toca hacer una plantación del San Pepinoli. Ya, joder. Saltito, 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 saltito. Corre. Yo siempre... Hay gente que le da el shift, pero yo al darle el shift me agacho, no sé si esto es... No, esto es para el Optifine, no me sirve para correr a mí. La gente normalmente para correr en Minecraft aprieta el shift, me parece, pero a mí el shift me agacha, así que nunca lo pude entender. Pare, ven que voy a hacer una cosita, voy a poner esto aquí. Vale. Dos corazones de demonio. Vale, con corazones de demonio se puede. Vale. Ahora que es una molestia de tres pares de narices, pero vale, hay que esperar que actualice. Tico, 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 y da un lag de la leche. Parece que solo con uno es. Voy a hacerlo porque me prefiero hacerlo con hojas por el ruido, ¿saben? Ahí lo aguanto. Lo voy a hacer con hojas. Voy a sacar uno de estos. Vale, baja. O sea que esto lo tiene que tener fuera. Qué raro. Vale. Vale. 7700. Vamos, vamos bien. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No sé por qué estoy contando, si igual aquí no hay que sacar ninguna medida, pero... pero esto ayuda a que esté más protegido por la noche. Todo para enlazar mi alma con un animal, Que no me voy a casar. Vale, supuestamente esto ya está. Ahora bien, aquí están los materiales que necesitamos. No se necesita una túnel de stone, ya que esta necesita... Este ritual necesita ser cargado directamente desde un altar. Cosas de la vida. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, necesitamos un diamante. Olorcito de magia, pureza y lágrima de la deidad. Olorcito de magia, olorcito de pureza y lágrima de la deidad. Y por último, sangre demoníaca. Le damos clic. Y esto va a empezar a consumirse. Y a esta lechuza que tenemos aquí nosotros, supuestamente,
Albertine se llama. Albertine. Vale. Ahora este animalito, que se llama ahora Albertine, va a ser nuestro familiar. ¿Qué pasa? Cuando si nosotros ahora morimos, Albertine morirá. ¿Vale? Pero este nos da varios bufos, como por ejemplo, poder supuestamente hablar con brujas y controlar mejor la escoba voladora. A ver, Albertine. Vamos a meterlo y que sea el director de las demás. Además, supuestamente, ahora nos tiene que seguir el señor este, ¿vale? ¿Ven, Albertine? Albert. Bien. Ahora. Supuestamente esta lechuza que está aquí nos va a seguir a todas partes. A menos que nosotros le demos que nos deje de seguir. Voy a meterlo aquí dentro. Ya no es problema el búho, ¿saben? Vale, nos sigue. En plan está bien. Ahora, si vienes para acá, Albertine. Es como marca que somos. Albertine. Nacho, no te empieces a matar. Ven, Albertine. Albertine. Ahí está, Albertine. Baja. Baja, chiquito. Ahí está. ¿Puedes bajar? ¿Bajas? ¿No te quieres quedar ahí? Listo, ahí está. Ahora los mobs hostiles lo van a atacar. Lo voy a dejar aquí dentro, pero no quiero que lo ataque. ¿Tú qué? Ender Mini, vamos a dejarlo porque parece no hostil. Bueno, ahora supuestamente que tenemos a Albertine, menudo nombre más feo, vamos a poder charlar con brujas. Y eso me llega a la siguiente parte y volar mejor en escoba. Esa es la duda, ¿saben? Si volamos bien en escoba ahora, nos vamos directo a donde estaba la bruja que fuimos a ver en el episodio anterior, no, en el anterior. Y vamos a tratar de hablar con ella. Pero si no podemos volar en escoba bien, acaba de aquí el episodio. Así que vamos a probar. Porque la lechuza sirve básicamente para hablar mejor con brujas. Con brujas. Bien. Bien, esto de que me cargue lento el. A ver, y supuestamente. Lees en la hora de que llamamos al hijo de carbón. No, esto todavía sigue igual. Vale. Bueno, más rápido. Voy. Es un poco. Un poco ortopédico. Bueno, mejor va, ¿eh? A ver, a la J. Necesitamos llegar aquí. A la J. Vale. El tema es que. Uy, uy, uy. Uy, 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 no, 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 no. Ya empezamos. Le hemos cagado. Bueno. Habían formas y formas de matarse, ¿no? Vamos a hacer otro intento. Que por ahí pasa con lo de la, como con la escoba del Witcher, ¿eh? Va como puede. Bien, no es lo mejor, pero bueno. Viaja más rápido, eso sí. De frente. Por favor, avanza. No tan rápido, un poquito más, no tan rápido, un poquito, pero no tan rápido. Estoy ahora esto. Bien. Au. Quitemos la bruja. ¿Qué me dices? Tráeme el medio para controlar a los muertos
Y vuelve a hablarme si aceptas. El medio para controlar vuelve. Ahora vete. No has completado mi encargo. O sea que necesito el medio para hablar con los muertos, que me imagino que será la piedrita esa de los muertos, y podré llevarme a esta bruja. Así que nada, creo que todas las brujas te piden cosas distintas. A ver estas. Espera. Ah, que estas son hostiles. Ay, qué bien. Bueno, pique, 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 pique. Bien. Y me llevo estas cosas. Y una vena de bruja. Por pegarme. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de TerrariaCraft. De ser así, déjenme un buen like. Y, oh, y no, nos vemos en el siguiente capítulo de TerrariaCraft con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, porque siguen saliendo estas cosas.